Hola amigos de YouTube, buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Cómo están? Espero que todos estén muy pero muy bien. En este video vamos a estar haciendo dos cosas. La primera es, bueno, les voy a estar mostrando mi rutina de skincare, de maquillaje. Es básicamente como mi rutina diaria antes de salir. Y por otro lado también vamos a estar hablando sobre algunos consejos que o recomendaciones que tengo. Después de haber pasado el primer año de universidad, que tal vez les puedan ser útiles, y no creo que necesariamente tengan que ser para el primer año, sino que también para cualquier momento en el que encuentren este video, si es que están en la universidad. Así que espero que les pueda servir mucho. Empecemos. Bueno, el primer consejo que tengo es para el primer día, o más bien para la primera semana, tal vez. Y les aconsejo llegar con ganas de conocer gente. Y con esto me refiero a que estén como predispuestos a querer hablar con personas y conocer personas para hacer amigos y así. Y yo sé que es intimidante el primer día, sobre todo para las personas que son como tímidos como yo. Es como muy difícil hacer amigos, pero pueden hacer algo que sea como chiquito, no hace falta que sea algo como una gran conversación. Simplemente pueden, por ejemplo, sentarse en algún lugar en donde ya haya alguien al lado y pueden preguntarle, no sé, hola, buenos días, ¿hay alguien acá? O pueden, no sé, sentarse y decirle, ay, qué linda tu cartuchera, o cosas así de simples que siento que pueden llegar a ser útiles para conocer amigos. Y obviamente dejar de lado el celular. Ya sé que es como tentativo y más cuando estamos solos sin nadie con quien hablar, pero siento que esto es como fundamental. También algo que quiero decirles es que a lo largo de la universidad van a conocer muchas personas porque tal vez los amigos que hagas en el primer año o el primer cuatrimestre o cuando sea, los vas a, o sea, se van a separar a lo largo de toda la carrera. Así que sepan que sus habilidades sociales tal vez van a tener que utilizarlas muchas veces para conocer a muchas personas. A mí me cuesta porque soy una persona tímida, pero sí, o sea, es algo que hay que saberlo y hay que hacer algún cambio en eso. Después, otra recomendación que tengo es no llevar tantas cosas. Yo, si ven el video que yo hice cuando estaba a punto de empezar la universidad en el que les mostraba las cosas que iban a ver en mi cartuchera, esa cartuchera no la usé más que creo que el primer mes, porque después eran demasiadas cosas, me generaba mucho peso y terminé el año teniendo una cartuchera súper chiquita, la más chiquita que tenía en casa y tiene muy pocas cosas. Sé que hay personas que les gusta llevar con muchas cosas, marcadores y así, y está completamente bien, pero traten de que eso se adapte también a si lo van a usar o no, y no solo llevarlo por llevar, ¿saben? Y esto no aplica también solo a las cartucheras, sino que también aplica a las mochilas y a todo lo que lleven en general, porque tal vez después van a tener que llevar cosas que sí van a usar y no saben lo horrible que es cargar mucho peso. Es horrible, no lo recomiendo. Otra recomendación que tengo. Y estás como, escúchenme chicos, por favor, háganme caso. No estudien a último minuto. Yo recuerdo que con unas amigas nos quedamos toda una noche, pero toda una noche, estudiando contabilidad y fue horrible, fue espantoso. Me levanté la mañana siguiente y dormí creo que 30 minutos y sentía náuseas, me sentía súper mal. A pesar de todo, sí aprobé ese examen, pero fue una experiencia horrible y no se lo deseo a nadie. Hay personas que están más capacitadas para hacer estas cosas porque tienen mayor resistencia o lo han hecho toda su vida y no les molesta hacerlo y les funciona. Pero en lo personal siento que no es algo lindo de hacer, te estás muriendo de estrés, o sea, no vas a dormir nada, no es el mismo rendimiento que, o sea, que podrías hacer en un examen habiendo dormido lo que tenés que dormir, tus 8 horas, estando tranquilo, haber estudiado con mucho tiempo. Entonces, yo les recomiendo a todos, pero a todo el mundo, que no hagan eso en medida de lo posible y que estudien por adelantado, digamos, con mucho tiempo de antelación, porque en serio, estudiar de noche es lo peor. Otra recomendación que tengo es sobre los trabajos en grupos. Sepan todos que van a haber grupos en donde les va a tocar con personas que tal vez no conocían o no sé, o quedaron en su grupo y
van a ser personas que tal vez no trabajen bien y sepan esto, o sea, van a haber veces en las que ustedes van a tener que hacer todo el trabajo y los demás no van a hacer nada, o incluso yo tuve un grupo el primer cuatrimestre en el que no me respondían los mensajes y yo hice casi todo el maldito trabajo. Habían solo dos personas que de vez en cuando me aportaban alguna ayuda, pero los demás no, ni siquiera con las tareas más sencillas. Entonces, sé que es horrible, sé que suena espantoso y ojalá no existieran personas así, pero siempre va a haber. Y en este caso tienen dos opciones: o bancarlas y hacer el trabajo ustedes y que todos reciban la nota, o a veces, depende de la universidad, creo que pueden quejarse con el profesor. Yo en lo personal decidí como que no decir nada en mi caso porque, no sé, como que el profe mucho siento que no le importaba, y aparte era mi primer cuatri, estaba asustada y todo eso, entonces sí. Pero si ustedes tienen la posibilidad de quejarse con alguien, háganlo, por favor. Lo siguiente es respecto a los grupos, o sea, notificaciones y así de grupos, ya sea de WhatsApp o de alguna aplicación o algo así que usen en la universidad. Yo, por ejemplo, uso Teams y otra plataforma que es de mi universidad. Y algo que me pasaba y me pasó y fue horrible fue que la profesora mandaba como que muchas cosas y yo no me enteraba de nada porque las notificaciones de esos grupos no estaban activadas. Entonces no me notificaba el celular, ni la compu, ni nada. Entonces yo llegaba a la clase siguiente y me daba cuenta de que tenía que haber entregado un trabajo que no entregué porque no revisé el grupo. Entonces les recomiendo a todos que estén pendientes de los grupos, tal vez revísenlo todos los días. O tal vez simplemente activen las notificaciones, pero en serio, eso puede ayudarlos mucho y pueden no querer matarse después. Yo en un momento ya me largué a llorar porque estaba tipo, no entregué este trabajo, y me quería matar. Pero ustedes sí estén atentos a eso, ya no me va a volver a pasar nunca más a mí. Lo siguiente es un tip que yo apliqué, y es que me diseñé un fondo de pantalla, y en ese fondo de pantalla hice como cuadritos con mi número de aula y el piso en el que estaba y así, para no perderme. Sé que hay universidades en las que tal vez les cambian de aula, pero en las universidades en las que son fijas, les recomiendo mucho hacer esto. Pónganselo de pantalla de bloqueo, entonces no tienen que estar buscando el email o entrar a alguna plataforma en donde vean dónde les toca ese día. O sea, como que lo tienen ya a la mano, al alcance de la vista, digamos. Y es algo de fácil acceso. Lo siguiente es respecto a los finales y a los recuperatorios y así. Esto es como bastante, en realidad, depende de cada uno. Pero en mi experiencia, estudiar antes de las vacaciones de verano o estudiar en las vacaciones de verano es lo peor del mundo. ¿Por qué? Porque está uno pensando en el verano, en las vacaciones, en lo que va a hacer con sus amigos, en dónde se va a ir. Y aparte el calor no ayuda en nada. No sé las vacaciones de invierno, pero la verdad es que siento yo que cuando uno siente que ya se acercan las vacaciones, los ánimos y las ganas de estudiar decaen un montón. Entonces, esto es como, o sea, no pasa nada si uno se lleva una materia o todas las materias. Eso ya depende de cada uno. Pero mi recomendación, o al menos lo que yo aplico y trato de hacer, es llevarme lo menos posible a final o a recuperatorio o en general lo que sea, porque después como que yo me conozco, o sea, esto es parte de conocer cómo es uno mismo, pero yo me conozco y sé que después me va a costar muchísimo estudiar, pero muchísimo, y tal vez no obtenga los resultados que quiero para el final. Entonces sí. Y la última recomendación que les tengo es algo súper tonto, pero me queda un poquito de tiempo, entonces decidí ponerla. Llévense algo de tomar, llévense algo de comer a la universidad mientras escuchan las clases, si es que le permiten, obviamente. Porque, no sé, en invierno, por ejemplo, a mí me encanta llevarme un termito con café. Y afortunadamente mi universidad tiene como máquinas para agua caliente. Entonces yo simplemente llevo mi termito, pongo agua caliente, me hago un cafecito y no saben lo lindo que se siente. Y bueno, en cuanto a la comida, yo siento que me pasa un montón, que estoy como en medio de la clase y me empieza a dar hambre, y después todo lo que puedo pensar es acerca de que tengo hambre y quiero comer algo. Entonces ahora lo que estoy haciendo es llevarme galletitas, por ejemplo, para, o sea, eso me permite concentrarme más porque no estoy pendiente de mi panza y de qué quiero comer, ¿saben? La música de mis vecinos se potenció al 1000, espero que todavía no puedan escucharla.
Pero eso sería todo por hoy. Tengo algún que otro consejo más, pero son muy tontos como el último, así que ustedes quédense con los demás consejos, que creo que son los más útiles. Son cosas que tal vez yo era consciente, que todos decían y que era así, digamos, la universidad, pero que no me di cuenta hasta que realmente lo viví. Así que espero que ustedes, no sé, puedan tomar algún que otro de estas recomendaciones y las apliquen en su vida universitaria. Así que espero que les haya gustado mucho el video de hoy y también el resultado final de mi look. Y nos veremos la próxima con otros vlogs sobre la universidad o sobre otras cosas más. Así que nos vemos, amigos. Bye bye.